Soy Ushua Jorge, soy del SOEN de Río Gallegos. ¿Cuál es la situación que están viviendo ahora los municipales? Y como verás, son todas más o menos parecidas, o sea, con diferentes problemáticas por ahí en el sentido de, o sea, tanto como los docentes que escuchabas hace un rato de que se le caen los techos, bueno, a nosotros nos faltan las herramientas, nos faltan todos los insumos. ¿Y qué pasa? Siempre el poder político viene manejándose no solamente de ahora, desde hace años, y viene, por más que hayan salido cambiado de color político, son lo mismo porque siempre cortan el hilo por lo más delgado, o sea que son los trabajadores. Vos fíjate que hoy estamos con el tema de que de una paritaria que nos quieren ofrecer, supuestamente estaban colgados de lo que era la paritaria central, y nos terminan ofreciendo menos de lo que es la paritaria que central. Y así como nos dan, o sea, 1.000 pesos, que hoy no te alcanza para nada, te lo terminan sacando con el tema de los aumentos de los impuestos, que ha sido elevadísimo. Fíjate que acá tenemos el gas, tenemos todo, es una provincia riquísima, y se han robado todo y nadie hace nada. O sea, acá el que siempre termina pagando es el trabajador común, que es el que tiene que llenar el plato de comida cada mediodía y no llega a fin de mes. Ni siquiera pasás a la primera semana de haber cobrado. Y eso, para eso está todo bien, pero sigue con la demagogia de que tenemos que cambiar todo, que hay que apretar ciertos lugares, pero terminan apretando siempre a los trabajadores. O sea, en realidad estamos todos en la misma. Yo creo de que por fin la Argentina se está poniendo de pie y se está dando cuenta, sacando la venda y dejar de ser tan mediocre en el sentido de que son fanáticos a un color político. Y están entendiendo de que el fanatismo no te llena el plato de comida de tus hijos, ni los viste, ni les paga los estudios, ni porque si vos no te rompe el alma, y nosotros estamos, vos fíjate, en la otra punta de lo que es la Argentina Central, y tenemos que pagar el triple de lo que paga todo el mundo. Pero la pobreza está entablada en Gallegos, siendo de que tuvimos dos presidentes de Santa Cruz. Y para el resto del país, por ahí creen de que porque tuvimos dos presidentes es la mejor provincia que está. No, estamos padeciendo lo mismo y la misma pobreza del resto del país. Si no, fíjate de que si recorres Gallegos, hay asentamientos por muchos lados, que cosas que no veíamos antes, y hay una pobreza increíble, y hay chicos que vos los mirás y te dan lástima, cosa que no sucedía antes.